Saludos cordiales, bienvenidos a la sección prensa basura. Hoy estamos a lunes 24 de julio del año 2023. Vamos a ver cómo reaccionan las portadas en el día de hoy. Para la gente que no lo sepa, el Real Madrid jugó esta madrugada contra el Milan. Estuvimos haciendo directo de madrugada narrando así en voz baja. Muchísimas gracias a toda la gente que estuvo apoyando a tope el directo. Si todavía no habéis visto el vídeo postpartido donde hablo un poquito del partido y doy las notas, echadle un vistazo, está en este mismo canal. Y bueno, para que la gente lo sepa de antemano, los periódicos evidentemente no van a hablar de este partido porque como el partido fue de madrugada, pues hasta el día de mañana no hablarán, ¿vale? Señoras y señores, espero que estéis apoyando a tope la sección pulsando el botón de like totalmente gratis. Ayer alcanzamos la cifra de 265 likes. Muchísimas gracias por el apoyo. Vamos a ver si hoy logramos superar esta gran cifra. Y, señores, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Es importante. Vamos a empezar a Maldiari Messi Pandantista da Cataluña al Diario Las Purtiu, donde vemos que el protagonista es... Vingegaard, el flamante ganador del Tour de Francia que vemos ahí que levanta la bicicleta como si fuera un papel. Hay que decir que estas bicicletas de profesional pesan poquito, la verdad, en comparación a las de la, las mountain bikes, las de la calle, ¿no? Dice el titular: poderoso. Vingegaard hace bueno el plan del jumbo. Y celebra su segundo tour consecutivo con una distancia propia de otra época respecto a Pogachar. 7 minutos 29 segundos. Una distancia, la verdad, que ha hecho que se levanten sospechas de si va metido hasta las cejas o no. Yo, la verdad, ¿qué quieres que te diga? No pongo la mano en el fuego por ningún ciclista a día de hoy, ¿vale? Por ni uno. Con la experiencia que me caracteriza, ¿vale? Sería una lástima, la verdad, que siguieran metiéndose mierda. Porque, bueno, pues es un deporte que perdió muchísima credibilidad y seguimiento por culpa del dopaje. Es así, ¿no? Le hicieron mucho mal. Y bueno, pues ahí queda, ¿no? Felicitamos a Vingar, segundo tour consecutivo. Y bueno, pues ha dado una lección, ¿no? Podemos decir. Arriba vemos a Íñigo Martínez. Dice Íñigo y el reto del zurdo. El eje de la defensa acumula años de fichajes frustrados e inventos en un perfil normalmente cubierto por diestros, ¿eh? Bueno. Así a simple vista, recordando un poquito lo más cercano, tuvieron a Un Titi, que en los primeros años funcionó bien, era zurdo. Tuvieron a Club Englet, que era zurdo, que bueno, regular, ¿eh? Y ahí queda, ¿no? Vamos a ver qué tal Iñigo Martínez, si juega de titular o no, porque hay mucha competencia, va a ser complicado, pero bueno, pues tiene muchos efectivos ahí de, de buena calidad al Barcelona, ¿no? También hablan del Girona, palabras de Pablo Torres, soy. Estoy, mejor dicho, en el mejor lugar para ofrecer la mejor versión. ¿eh? No ha dicho nada de que es un sueño. Cuidado, ¿eh? Esto es importante Sobre Fórmula 1, Verstappen obtiene en el Gran Premio de Hungría La séptima victoria consecutiva De verdad, lo de este chico es arrasar por completo, ¿vale? O sea, la Fórmula 1, hay que decir que si quitaras al primero Sería una locura de emoción, ¿vale? Pero está Verstappen arrasando y le quita toda la emoción posible, ¿vale? O sea, se tiene que pelear entre los demás para ver quién queda segundo Pero el primero ya está aseguradísimo, ¿no? Abajo hablan del fútbol femenino del mundial. Dice del nuevo Cerdeña, ¿eh? del nuevo Cerdeña a la Copa del Mundo. Fátima Garbi clave en el ascenso de la Europa a Primera FF. Tiene la oportunidad de debutar en un mundial con Marruecos. También hablan de Rolfo, debuta contribuyendo a la remontada de Suecia 2 a 1. Sudáfrica comienza sorprendiendo a las suecas. También hablan de que Francia no sabe der derribar el muro de Jamaica 0 a 0. Y los Países Bajos vencen con faena a Portugal 1 a 0. ¿Eh? Vamos directamente al diario Sport y el protagonista es Osman Dembélé. Aquí tenemos la portada dice Dembélé dice No Arabia. El jugador francés recibió una oferta mareante del Al Nasser que no quiso ni escuchar. La renovación con el Barça va por buen camino y podría cerrarse antes de lo previsto. ¿eh? Bueno, señoras y señores, la verdad es que por culpa de Arabia ahora los periódicos pueden venderte todo el humo del mundo y te la pueden colar, porque tranquilamente puede colar que Arabia haya venido a por Dembélé, porque como están yendo a por todo, ¿eh? Pero puede ser que sea mentira también, ¿vale? Lo pueden utilizar para decir, "Mira, ha preferido quedarse en el Barça en vez de coger el dinero de Arabia, ¿eh?". Nunca lo sabremos, la verdad. O sea que ahora por pues, la prensa se puede salir con la suya y venderte todo el humo que quieran, ¿no? Es así, ¿no? Porque es que la verdad es difícil. Es difícil saber si es verdad o mentira. Pero bueno, ahí queda señores, arriba, listos para el Arsenal El Barça no ha detectado nuevos casos de gastroenteritis Cagalera por la pata abajo ¿eh? Y los afectados se están recuperando ¿eh? Ya han soltado toda la diarrea mix ¿eh? Y bueno, pues van a mejor evidentemente, ¿no? Abajo Xavi quiere que Abde se quede Dependerá del mercado ¿eh? Veremos qué pasa con Abde, señoras y señores Sobre el Tour de Francia, Bingega reina en París Por segunda vez y sobre Fórmula 1, First Happen ya huele el título. ¿eh? Fíjate que acabamos de empezar la temporada ¿eh? y está arrasando de tal manera que es que va a ganar a, a mitad de temporada, como quien dice. ¿eh? Vamos directamente al mundo vomitivo. de Vomitive World. Bueno. El protagonista es Pedri. Esperemos que no sea para decir que ha ganado 800 kilos de masa muscular, ¿no? Aquí ya le vemos haciendo un ejercicio para que parezca que tiene más brazo del que tiene, ¿eh? Siempre van intentando sacar fotos de ese tipo. Es una cosa de locos, ¿eh? Luego ves el, el brazo en estado normal y, bueno, pues es un palo, ¿vale? Es un palo. Lo que pasa es que, bueno, pues estás haciendo esfuerzo y parece que tenga más brazo del que tiene, ¿no? <coughs> de hecho, vemos aquí que tiene, vamos, hasta un cuadrado, pues si se hubiera metido, no sé, ¿eh? Un cuadradito aquí, ¡club! Se lo ha comido y se le ha quedado enganchado aquí, ¿vale? Una cosa de locos. Dice el nuevo Pedri, ¿eh? emulando a la bordada de la semana pasada del Sport o de hace dos semanas, ya no sé cuándo fue. Dice el canario elogia el plan físico que le diseñaron y tiene claro los puntos que debe mejorar. Al margen de la creación y las asistencias, Xavi le ha pedido que tenga más llegada y gol. ¿eh? En fin, bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda Pedri haciendo ejercicio, señoras y señores. Me está claro que algo sí que ha aumentado en comparación a cuando llegó al Barcelona, ¿no? Que era un fideo, ¿no? Era un fideo. Algo sí que ha aumentado, evidentemente, ¿no? Pero tampoco es que sea una cosa ¿eh? como si fuera aquí Arnold Schwarzenegger, ¿no? Queda claro, ¿no? También hablan de que el Barça asegura que el amistoso ante el Arsenal no peligra pese al virus. ¿eh? Arriba hablan del Open Británico de Golf. La remontada de Ram se queda corta. Brian Harman no falla. Y se lleva la jarra con el vasco en la segunda plaza. ¿eh? Intentó recortar todo lo que pudo y más. Así lo hizo, pero. El primer día, repito, como dije ayer, le lastró y eso le ha impedido llevarse la victoria Pero aún así, hay que aplaudir a John Ram porque el primer día fue terrible Y ha conseguido presionar al máximo al, al campeón, ¿eh? impresionante la verdad Sobre el Real Madrid, el Paris Saint Germain espera sacar entre 150 y 180 millones por Mbappé ¿eh? Veremos cuándo termina sacando, lo que queda claro es que parece que no creo que se quede allí, ¿vale? No creo que se quede allí una temporada porque pese que es capaz de dejarlo en la grada, ¿eh? O sea, no le va a temblar el pulso, ¿eh? También le hablan del de Fórmula 1, First Up en suma, su séptima victoria consecutiva. Sobre ciclismo, Bingega Rey de un gran tour. El danés confirma que irá a la vuelta y Carlos Rodríguez, quinto, capitanea una notable actuación española, ¿eh? Aún me acuerdo cuando los españoles intentaban ganar el tour y lo ganaban, ¿eh? Pero ahora ya nos tenemos que conformar con meter alguno en el top 10 y da gracias, ¿eh? Sobre el básquet femenino, España cae ante Estados Unidos en la final del Mundial Sub-19-66-69. Oye, pues han caído con honrilla, la verdad, ¿eh? porque perder solo de tres es como una victoria, como quien dice. ¿eh? Sobre las elecciones generales, el PP gana, pero no alcanza la mayoría absoluta con Vox. ¿eh? <coughs> Lo de este tema, la verdad, yo creo que España ya no tiene solución, ¿vale? Yo creo que el PSOE ha logrado crear una red clientelar tan grande que tiene mmm, metido ahí con dinero del Estado a tantos trabajadores que al final, pues evidentemente estos no quieren perder su puesto y ¿eh? quieren seguir viviendo la vida padre, ¿no? Cobrando del Estado, ¿no? Del Estado que, que pagamos todos, es así, ¿no? En fin, un desastre, vale, un desastre. ¿Cómo es posible que el PSOE con todo lo que ha hecho estos últimos cuatro años, vale, tenga más votos que la anterior vez? Bueno, lo posible es que, pues eso, que tengan una gran red clientelar, ¿eh? que consiguen votos ahí, by the face, y vete a saber qué otras treta, porque en las anteriores elecciones, ¿eh? hace un par de meses, estaban hablando de compra de votos que se les pilló, ¿vale? Se les pilló, o sea que yo me espero cualquier cosa. Lo que está claro es que el resultado es rarísimo en comparación a hace dos meses, ¿vale? Hace dos meses hubo una, una votación, ¿vale? De las municipales. Y ha salido un resultado totalmente diferente, ¿vale? Totalmente diferente, pero nada que ver. Por lo tanto, uno tiene que pensar mal, la verdad, ¿eh? Cuando hay tanto en juego, señores... ¿eh? Y estos están dispuestos a lo que sea, ¿eh? Aparte ellos lo avanzaban, ¿eh? Que habría remontada, remontada... Estaban muy convencidos, ¿eh? Vamos a dar la sorpresa, no sé qué, ¿eh? Se notaba que algo algo turbio detrás tenían... De que había ahí... Algo... Una carta bien marcada, ¿eh? Iban así en plan de... Oh, bueno, vamos a ver... Vamos a conseguir una sorpresa, no sé cuánto... Bueno... En fin... Prefiero ni hablar de este tema, la verdad... Porque me amarga la existencia, ¿vale? Me amarga la existencia... Pero bueno... Esto es lo que hay... Vamos directamente a lo que viene siendo el diario Asquerosidad. Prensa madrileña que no madridista. Y aquí vemos a Don Kilian Mbappé, episodio 500.724. ¿eh? Dice el titular, no se arruga. Mbappé está dispuesto a resistir las presiones del París Saint Germain incluso si tiene que pasar un año en la grada. ¿eh? Daros cuenta que, que, que estéis capaz, ¿vale? De decir, mira, yo por dinero soy capaz de quedarme un año sin jugar, ¿eh? Sería una locura, ¿eh? Pero vamos, de este señor me espero lo que sea. Su intención sigue siendo cumplir el contrato y salir en 2024 al Real Madrid. Por cierto, no ha hecho ni una sola declaración que nos haga pensar en que va a fichar por el Real Madrid, ¿vale? Ni una sola. El sindicato francés de futbolistas le apoya, ¿eh? Bueno, pues el PSG se mea, se caga. Y echa diarrea en la boca del sindicato francés, ¿vale? Que ya lo ha hecho con otros futbolistas y esto no han dicho ni mu. En fin, ahí queda el tema Mbappé. También hablan de que Bingegar correrá la vuelta. El Danés buscará el doblete tras ganar el tour. ¿eh? Por cierto, sobre lo de Mbappé, para la gente que vendía, ¿eh? No, es que el año pasado, es que hubo presiones, es que el presidente del gobierno, es que no sé qué, ¿eh? Parecía que le iban a matar a la familia y a él completamente si sí, se marchaba, ¿eh? Está más que demostrado que si este quiere salir, se va, ¿vale? Y es capaz incluso de quedarse un año en el infierno. Aguantando todo tipo de vejaciones y demás historias, ¿eh? Con tal de sacar mm, su provecho, ¿vale? Es así. Entonces el año pasado, ni presiones ni hostias en vinagre, que puede que se las hicieran, pero que a él no le afectan en absoluto. ¿eh? Se ha demostrado este chico es personalidad, ¿vale? Lo ha demostrado sobradamente, además, ¿no? Entonces él lo que hizo es utilizar al Real Madrid vendiendo aquí con un montón de señales, ¿eh? que si el sueño, que si el cómic, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si jiji, jaja, ¿eh? para sacar la máxima pasta al París Saint Germain. Es así, nada más, ¿vale? Pueden venderte la historia que quieran de presiones, de Macron, de la madre que la parió y todo lo que quieran, ¿vale? Si fuera así, hubiera renovado un porrón de años o ahora mismo estaría renovando otra vez por las presiones, ¿vale? Ya está, tomó su decisión, se rió del, del madridismo. Y hay parte del madrismo que desgraciadamente, pues esto se la trae al pairo, ¿vale? Porque prefiere decir, pues mira, es un gran jugador, yo prefiero tener el gran jugador antes de que me pisotee en el orgullo, ¿no? Aunque me pisotee en el orgullo en este caso, ¿no? Muy decepcionante, la verdad, ¿eh? Muy decepcionante la afición madrista, eh, en gran parte, ¿eh? pero bueno, cada uno es como es. Hay gente que la mujer le pone los cuernos 20 veces y regresa con ella. Y hay gente que le pone los cuernos una vez y dice: No quiero saber de ti, ¿vale? Olvídame. Hay de todo en esta vida, señores. Arriba Vingegar correrá la vuelta. El Danés buscará el doblete tras ganar el tour. También hablan de Hemos venido a ser campeonas. Esto lo dice Olga Carmona. Que confirma la ambición de la selección femenina. ¿eh? Sobre el Golf, Ram culmina segundo el British. A seis golpes de Harman. Sobre el Mundial Sub-19, heroica plata ante Estados, Unidos, eh, ante Estados Unidos. España roza la sorpresa. ¿eh? 6-6-6-9, señores. Sobre Fórmula 1, Verstappen suma su séptima victoria consecutiva, lejos de Sainz, octavo, y Alonso, noveno. ¿eh? Qué bajonazo, ¿eh? Qué bajonazo los españoles. Vamos directamente al diario de Tebas y al Kelaifi. El diario marca, y aquí vemos a Bingegar, al cual le hacen una entrevista. Dice: Espero ganar cinco tours. Pero uno a uno no me obsesiono. ¿eh? El flamante campeón de la Grande Boucle. Atiende a marca en el día de su segunda coronación y anuncia que correrá la vuelta. ¿eh? Ahí queda, señores. ¿eh? Arriba hablan de Mbappé y el gol más difícil. Trata de ganar un pulso al que y algo que no lograron Vengatti, Vengalza o Gabio. El Madrid aguarda noticias. ¿eh? El Madrid tampoco se le ve nervioso. Está esperando a ver los acontecimientos ¿eh? y ya está, ¿no? O sea, se la trae al pairo prácticamente. También hablan de que Ram a las puertas del British Open. Acaba segundo tras Brian Harman, su mejor actuación. Sobre natación cae el segundo récord de Phelps, los 400 estilos. ¿eh? ¿Y quién lo ha batido? Eh? Esa es la pregunta, ¿no? O ha sido el propio Phelps que, que, que está corriendo, eh? No sé, me estoy volviendo loco, pero Phelps ya se retiró hace tiempo, ¿no? Bueno, también hablan de fútbol femenino, Mariona y la descripción como éxito. La jugadora del Barça. Es clara con la selección por su polivalencia, ¿eh? o algo así. ¿eh? Es que se ve tan borroso y tan pequeño que no ve una mierda. Abajo hablan del Mundial Sub-19 femenino. España, Estados Unidos, eh, brillantísima plata en una pelea soberbia. Vamos al mundo vomitivo, versión Guipúzcoa, donde siguen despidiendo a David Silva. Que la verdad da una lástima enorme que le haya pasado esto. ¿eh? Dice: el titular nos hizo mejores. A todos. Navas, Mata, Garitano, Oviña, Cañizares y Sena ensalzan la figura de David Silva. Sus excompañeros lamentan su adiós prematuro y destacan su calidad deportiva y humana. ¿eh? Un profesional espectacular, fantástico futbolista, dando muchísimas tardes y noches de magia. Y repito, es una lástima que por una lesión tan grave se tenga que despedir por, de esta manera. ¿no? Es una, una lástima enorme. ¿eh? En fin, también habla aquí de Eduardo Escobar, dice no creo que ahora se rompan más cruzados que antes. ¿eh? Vamos directamente al superdeporte de Valencia. Y aquí hablan de fuerza baraja, ¿eh? ya le están dando ánimo. ¿eh? A falta de fichajes el Pipo sienta las bases con lo que tiene con el Valencia Club de Fútbol ya en Suiza. ¿eh? También hablan de España, se deja el oro en los últimos segundos. Tres subcampeones del mundo para la alquería. ¿eh? Sobre el Levante, hasta las dos del mediodía de plazo para todas las candidaturas. Hablando de las elecciones ¿eh? para el Levante. Sobre el Villarreal, Danjumá ya es del Everton y todavía faltan más salidas. ¿eh? Vaya limpieza están haciendo. ¿eh? Buah, es que la liga está perdiendo eh, jugadores interesantes por un tubo. ¿eh? En fin, vamos directamente al estadio, entre comillas, Monchi te coge del cuello. Y aquí hablan de activos inactivos. El Bayern también puja por Bunu, pero no supera los 12 millones de euros que da el Paris Saint Germain. Mientras que el West Ham desliza que volverá a la carga por Enneziri. Aunque se lo toma con calma. Eh. Daros cuenta que están tan necesitados los clubes españoles por vender, porque están tiesos, que los otros clubes. Los goloran, ¿vale? Y dicen, pues mira, voy a ofertar lo menos posible, porque están tan desesperados que me van a ofertar, o sea, me van a aceptar cualquier oferta que haga, ¿eh? Porque están desesperados, ¿eh? Es triste, la verdad, ¿eh? Que Bunú, un porterazo descomunal, solo ofrezcan 12 millones por él. Es que es alucinante, ¿no? Con lo que está el mercado de loco, ¿eh? Abajo hablan de bajón, nueva derrota y aviso de Mendilíbar. No estamos lo bien que pensábamos, ¿eh? Derrota del Sevilla ante un segunda división alemana, ¿eh? 3 a 1 perdieron, ¿eh? Arriba hablan del Betis, dice dos centrales más. Mar Bartra, dos más uno. Y Chadi y riat cedido con opción de compra por el Barça. Ya en Sevilla para ser el cuarto y el quinto. ¿eh? ¿Cuántos centrales quieren tener esta gente? Eh? También hablan de Rorro Riquelme. Avances béticos por el emergente y cotizado extremo del Atlético de Madrid. ¿eh? Que leí el otro día que el Atlético se lo quería quedar, pero veremos, ¿eh? También hablan de las elecciones generales, gana el PP, resiste el PSOE, ningún bloque suma. Feijo saca 14 escaños a Sánchez, pero el hundimiento de Vox le deja sin mayoría absoluta, ¿eh? Yo lo del hundimiento de Vox no lo termino de entender porque. El votante de Vox es muy de Vox, ¿vale? Muy de Vox. Es así, ¿no? Porque es gente que está cansada del PP y ha dicho: Pues mira, yo paso ya del PP. Han robado todo lo que tenían que robar. Son unos blandos que están más cercanos al PSOE que nunca, ¿vale? Y es un personamiento más contundente, ¿vale? Contundente, podemos decir. Entonces, a mí me sorprende que gente que ha votado a Vox estos últimos años cambie su voto al PP. Por el presunto voto útil que lo único que hace es ayudar al PSOE y a la izquierda, ¿vale? Es una cosa que no se termina de entender, pero claro, se repite mil veces la mentira. Que al final la gente se lo cree, ¿vale? De repetir una misma mentira 200.000 veces, la gente pica en la trampa y dice: Pues voy a votar al PP por el voto útil, ¿vale? Para que no gane la izquierda. Al revés, estás ayudando a la izquierda, ¿vale? Es así, ¿no? Pero descaradísimamente. Pero bueno. A los españoles es muy fácil engañarlos, la verdad, ¿eh? Y yo he sido engañado en su momento, ¿eh? Yo he sido engañado, he sido uno de los engañados, ¿eh? O sea que para que veáis que es sencillo engañar a la gente, ¿eh? Pero bueno, ahí queda, señoras y señores. Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa, tenemos el Star Sport de Inglaterra, donde vemos a Harry Kane. ¿eh? Y dice el titular: Sink up or your Kane leave. Esto, claro, es que lo de sink up, imagino que será. Es que claro, la traducción es: Regístrate, ¿no? Regístrate, pero no tiene mucho sentido, ¿no? Regístrate o se va Kane. Los Spurs ordenan a Levy un ultimátum, ¿eh? Un sorprendente giro de 180 grados, alerta a United y Bayer. ¿eh? Bueno, me he querido meter en la web porque, como el titular era un poco. ¿eh? que no entendía muy bien la película, ¿eh? para ver qué es lo que pone la noticia, ¿no? Y la noticia dice tal cual: Dice Harry Kane recibió un ultimátum del Tottenham y. Espérate, me salen aquí anuncios para punta pala. ¿eh? Y vuelve a poner al Manchester United en la imagen. ¿eh? Harry Kane ha recibido un ultimátum del Tottenham que podría darle al Manchester United la oportunidad de convertirlo en su fichaje del verano. Un ultimátum que el Tottenham le dio a Harry Kane podría darle. Joder, lo estoy leyendo 20 veces, ¿eh? ¿Cuántas veces van a repetir el texto, eh? Al capitán de Inglaterra, quien le queda un año de contrato en el norte de Londres, ha sido objeto de ofertas del Bayern de Múnich y se ha dicho que firme un nuevo contrato o se verá obligado a irse. Se entiende que el propietario Joe Lewis le ha dicho al presidente Daniel Levy que Kane no se le permitirá irse en una transferencia gratuita en 2024, lo que significa que habrá que tomar una decisión en las próximas semanas. Vamos. Que a diferencia del caso de Mbappé, ¿vale? En este caso, Kane quería salir ya, ¿vale? No quiere esperar hasta 2024. Por lo tanto, pues el dueño no es tonto y dice: Oye, pues véndelo, Levi, que simplemente eres un mandado, No te hagas tan el duro, ¿eh? Porque no se va a ir de gratis, ¿no? Así que veremos dónde termina Harry Kane, ¿eh? Yo, si fuera al Madrid, iba de cabeza, ¿eh? Iba de cabeza, ¿eh? Más visto lo que vimos ayer, pero bueno. Vamos directamente al corriere del Sport de Italia. Y aquí hablan de Osinem. ¿eh? Osinem. Dice Ossi García Ansioso. ¿eh? García es su entrenador, ¿eh? Rudy García. Renovación complicada, distancia en salario y cláusula, pero sigue negociando. Víctor quiere seguir en el Napoli, pero todo es posible. Dice su entrenador. ¿eh? Bueno, está claro que, que da la sensación de que a lo mejor el PSG está por detrás ahí esperando a que Mbappé salga para fichar a Osinem, ¿no? Da la sensación, ¿no? da la sensación, pero bueno veremos, ¿eh? veremos. Vamos directamente al diario Jogo Portugués donde vemos aquí que hablan del Porto como siempre ¿eh? y parece que ex exfutbolista del Porto, da una entrevista, ¿no? Dice Proven que sao me yo ataque, ¿Eh? probamos que somos el mejor ataque. Dice aquí, vemos aquí todas las figuras del ataque del Porto y parece como que ex exjugador del Porto, pues habla un poquito de ellos, ¿no? Dice Taremi es un gran diferenciador. ...Eva Nilsson ya mostró el valor que tiene... ...Tony Martínez es un matador puro... ...Navarro es un jugador de área... ...pero sale para trabajar... ¿eh? ...lo que más se diferencia... ...en las características es... ...Namaso... ¿eh? ...en fin, aquí queda lo dicho... ...una entrevista a Derley ex del Porto... ...hablando de los delanteros actuales del Porto... ¿eh? Sí. ...vamos directamente al diario Lea Argentina... ...ahí lo tenemos... ...no te dejas solar... ...y dice el titular... ...3 a 3 en Arroyito... En un partidazo, un River con 11 suplentes perdía tres veces y empató en la última. A los 97 minutos, Central protestó el descuento. ¿eh? Bueno, pues ahí queda, ¿eh? River que no quiere perder, teniendo ya la liga en su mano. 3 a 3. ¿eh? Vamos por último al diario Cancha de México, la neta, no mames, güey. Aquí tenemos el titular que dice: Imponen su ley. De la mano de Max Verstappen, Red Bull logra marca de 12 triunfos consecutivos en Fórmula 1. Checo remonta 6 lugares y es el piloto del día. ¿eh? O sea que el coche es un avión. Más que un coche es un avión, señores. Bueno, pues señoras y señores, espero que estéis apoyando a tope el canal. Con vuestro like, suscríbanse, suscríbanse al canal Prensa Basura. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar tanto. Ya sabéis que tenéis un grupo eh, en Telegram exclusivo para miembros. Si queréis entrar a ser miembros del canal... Y bueno, pues seguirme en mis otras redes sociales: Arroba Prensa Basura en Twitter. En Instagram, SergioLifeHD, donde están mis fotos más sexys. TikTok, SergioLifeHD, donde subo cortes de, de mis vídeos, ¿eh? más cortitos. ¿eh? Eh, Telegram, importante para las notificaciones. Kick.com, barra SergioLife para hacer directos eh, saltándose el copyright. En fin, seguirme en todas partes, ¿vale? Feliz Navidad y a la Madrid. Nos vemos.